proyecto, un boom, surge después de varias tocatas callejeras entre amigos. Yo creo que cada uno tiene un poco su, sí, su historia, pero en general todos llevamos bastantes años, muchos años tocando. Cada uno también en diferentes proyectos y al final pues nos hemos juntado y hemos coincidido en este proyecto, en el cuarteto, y bueno, esperemos que dure mucho, ¿no? Sí. Muy eclécticos. Desde Bach hasta música tradicional. Claro. Música tradicional, folk, de raíces. Rock, los clans. Jazz, por supuesto. Jazz. Paco de Lucía. Funky. Mamamos de todos los sitios. Como decía mi padre, música popular, intelectual. Toma. Eso fue lo que dijo. Sí, yo pienso que coger un poquito las raíces de todas partes, ¿no? De nuestras raíces y luego pues investigar un poquito pues del otro lado del charco, más que nada, ¿no? Como mucha brasileño, argentino, pero en general es, yo lo definiría, o sea, es bastante no folk, pero sí es música de raíces, ¿no? Un poco sin complejo, yo creo. Sin complejos. Thank you.
un árbol argentino. Para mí es un pilar ahora mismo, a nivel tanto profesional como personal, como proyecto. Muy importante. Sí, yo creo que para todos. Es nuestro árbol y somos un poco eso, las ramas, y somos nada, un proyecto en el que crees y que realmente quieres que crezca, ¿no? Entonces, aparte de que cómo sonaba nos gustase, ¿no? Yo creo que queda muy redondito, ¿no? Un bu y tal. Luego, aparte, es lo que significa para nosotros. Donde descargamos nuestras emociones y cosas. Regamos el árbol ahí, descargamos, regamos y aquí crece.